Cualquiera. Llega acá, Karen. Arriba llega para la foto. Ahí, dale. Fuerte el aplauso en general de esa para Sebastián. Yo sé que está cansado, Sebastián, está muy cansado, pero necesitamos unas palabras tuyas acá. Sí, dos palabras, Seba, dos palabras. Y con respecto a la carrera, fue durísima. Hubo etapas muy complicadas. En algunos momentos empezamos disfrutando acá en Córdoba la primera parte y ya a partir del segundo día, en algunos lugares se hacía medio... hacía muchísimo calor en el Newell. Empezamos a encontrar gente que estaba golpeada, encontré a un compañero que estaba descompuesto, un amigo, así que tuve que esperar a que se recupere para ver si podía terminar la etapa. Después de ahí vinieron la primer maratón, que eran dos días sin asistencia, que fuimos por el lado de San Juan. En San Juan las montañas eran altísimas, llegamos a 4.200 metros de altura, donde las motos casi prácticamente al último ya no rendían, los motores empezaban a petardear y no podíamos alcanzar la cima, muchos se quedaron ahí ya en ese primer día. Al otro día volvimos con una etapa muy dura de piedra y llegamos a la etapa fatídica, esa de la que fue de Chilecito a Tucumán, donde la temperatura que había en esas dunas eran de arriba de 45 grados. La única manera de pasar eso, como bueno, logré pasarla yo, era no tener inconvenientes. Todos los que empezaron a tener inconvenientes y empecé a renegar con las motos o con los físicos, se les complicaba la llegada porque los físicos prácticamente estaban al límite, la temperatura era muy alta y la deshidratación era prácticamente extrema. Esa fue una de las etapas donde quizás un poco más mal la pasé, llegando al final con algún tipo de deshidratación, pero bueno, vimos ahí a unos médicos ahí al final y demás, estaba todo bastante controlado, así que pudimos seguir. Eso creo que fue la parte más dura del Dakar. Después se venía una última etapa en Salta antes de llegar al día de descanso, que no fue demasiado complicado. Y bueno, ya llegamos al día de descanso y gracias a Dios apareció parte de la familia para acompañarme ahí en ese día en Salta. Así que agradecido, bueno, obviamente a Karina y a mis hermanas que se hicieron presentes allá y pasamos un día en familia, comiendo un asado. Después de ahí se venía toda una incógnita, que era ir a Bolivia. Bolivia, fueron dos etapas, que también fue otra etapa de maratón donde no había asistencia. La etapa de Bolivia se caracterizaba por... era todo camino, pero con muchísima altura. Estábamos arriba de los 4.200 metros dos días, donde el tema de la altura y la falta de oxígeno empieza a molestar. El tema del dolor de cabeza, que se empieza a dar puntadas bastante duras. Y el tipo de caminos que había, que eran todos bastante monótonos y muy rápidos, hacían empezar a tener algo de sueño. O sea que por ahí también se ponía un poco más complicado el tema de terminar esas etapas, que bueno, no fueron tan duras, pero la altura molestó bastante. A partir de Bolivia volvimos a tener asistencia, llegamos a Calama y a ver la sorpresa, en el caso mío, de lo que era el desierto de Atacama, que hasta ese momento todos hablaban del desierto y cómo era y que iba a haber muchísima navegación. Bueno, fuimos pasando día a día, el primer día fue en Chile fue de bastante arena y después el segundo y el tercer día de Chile quizás fueron los más complicados para mí por el tema de que eran todos caminos con muchísima piedra y la piedra a mí me molesta mucho el tema de las manos y terminé uno de los días que era de 600 kilómetros con bastante problemas y con muchísimo dolor. Lo terminé, no sé por qué, a los 150 kilómetros de esa etapa de 600 estaba bastante dolorido. Empecé a poner objetivos un poquito cada vez más cerca para ir tratando de terminar la etapa y bueno, cuando me di cuenta faltaba menos de 100 kilómetros, logramos terminar la etapa y después ya se vino
dos etapas nuevas de arena, que fue la bajada de Iquique, esa famosa bajada de Iquique con el mar de fondo de 3 kilómetros de largo, que dicen que es bastante peligrosa. Bueno, fue una etapa bastante linda. Y la última etapa fue la de La Serena y El Salvador La Serena, donde quizás fue para mí lo más lindo que me pasó en el Dakar. Bueno, le cuento, ya que estoy acá, una pequeña historia. Tenía de compañero de estructura en la asistencia a un español que intentó terminar el Dakar dos veces y nunca lo había terminado. Una en la segunda etapa se paró, la otra el año pasado en la cuarta etapa se paró. Y en esta penúltima etapa de este año, que venía bastante bien, lo encontramos tirado con un golpe muy duro y estaba bastante mareado y con otro chico de Buenos Aires, se llama Pablo Cid de La Paz, paramos a ayudarlo. Tuvo que venir el helicóptero a darle asistencia médica. Se llama el competidor de España, se llama Ignacio Chivite, nos pedía a nosotros que lo ayudásemos a ver si podía terminar esa etapa y ver qué pasaba en la siguiente. Le dijimos al médico que nosotros lo íbamos a acompañar. El médico le dio otra oportunidad, tenía alguna fisura en una clavícula o en un omóplato o algo por el estilo. Lo terminamos de cambiar y salimos tratando de ayudarlo y hacerlo terminar esa etapa. Era difícil porque quedaban todos los últimos. Quedaba la última parte de dunas. En el golpe se le había destrozado toda la instrumentación, ya que decidimos que yo fuese adelante. El Ignacio Chivite, que estaba un poco más herido y golpeado, venía atrás, y Pablo Cid, por si se caía, quedaba al último.